Muy, pero muy buenas noches, amigos y amigas. Es una alegría estar de nuevo lunes a lunes con ustedes. Y hoy, lunes 20 de agosto, una alegría y con mucha satisfacción, Fernando, de ver la semana pasada que celebramos el Día de nuestras Madres, ¿verdad? Compartiendo en familia y todas las actividades que se dieron aquí en la comunidad, como la misa en el cementerio, que fue una misa muy bonita. Y también, además, la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción en la Asunción, ¿verdad? Sí. Estuvo realmente, bueno, buenas noches. Estuvo realmente muy bonito. En Belén Digital estuvieron las fotos de la actividad en el cementerio. Y la gente realmente estaba muy bonito el cementerio. Sí. Muy bien. Quedó muy bien. Todo gracias a Dios, de lo más bien, contentos de que usted lunes a lunes esté ahí con nosotros. En la reflexión, en la motivación, en las preguntas, en los comentarios, en las sugerencias, y feliz de traerle a usted, hacemos un esfuerzo por traerle a ustedes diferente variedad de programas. La iglesia en Alajuela está celebrando este mes, y por eso traje el folletito, y hoy vamos a hablar de la Eucaristía, del año eucarístico. Este es el folletito del mes de la familia, de la diócesis, que ya en muchas familias, por lo menos aquí en la parroquia, lo tienen, y bueno, se ha dedicado prácticamente a hablar de la Eucaristía. Vamos hoy a hablar de este gran misterio, y sin duda alguna van a haber muchos programas sobre la Eucaristía en vista de, pues, en el inicio de este año eucarístico, bueno, el otro año que va a ser el Congreso Eucarístico, y va a ser una fiesta a nivel nacional y a nivel de diócesis y a nivel de cada una de las parroquias. Pues también vamos a hablar de esto, que es efectivamente el banquete de la iglesia, es la comida central de la iglesia, es lo que le da vida y lo que le da sentido a la iglesia, que es efectivamente la Eucaristía. Entonces, sobre esto vamos a meter mucho, y la idea es esto, la idea inclusive es poder de la Eucaristía, erradicar sus dudas, ¿verdad? Si usted tiene preguntas acerca de la Eucaristía, si usted tiene comentarios acerca de la Eucaristía o quiere saber algo de la Eucaristía, pues también eso es un medio para que pueden ustedes preguntarlo. Pueden hacerlo a través de la página, puede hacerlo a través del Face. Puede hacerlo también a través de este número 8830-1549, 8830-1549. Quiere escribirnos un mensaje a través de ese teléfono 8830-1549, 8830-1549, y también puede hacernos sus preguntas, sus comentarios acerca de ese tema, que es sobre la Eucaristía. Vamos a ir introduciendo, repito, poco a poco elementos importantísimos acerca de la Eucaristía. Y padre, ahí con relación a la Eucaristía, hace un tiempo escuchaba yo hablar de la fiesta, de que la Eucaristía es una fiesta, uh-huh, en donde todos estamos invitados. Exactamente, el banquete por excelencia, ¿verdad? El banquete por excelencia, que es la Eucaristía, donde se reúne la comunidad, la iglesia se reúne a celebrar esa fiesta. ¿Cuál es esa fiesta? Ni más ni menos que la resurrección de Jesús. La iglesia actualiza, la iglesia conmemora este sacrificio de muerte y resurrección de Jesús en cada Eucaristía. Entonces, es la fiesta que desde niños nos enseñaron, y nuestros padres nos inculcaban eso, a vivir esta fiesta. Y hay que rescatar muchísimo de mirar la Eucaristía como una fiesta. ¿Y qué es lo central de esa fiesta? Pues efectivamente esa fiesta tiene como dos platos principales. Esa fiesta,
para seguir el ejemplo de Fernando, esa fiesta tiene como dos platos fundamentales. ¿Cuál es el primer plato? El primer plato es el plato de la palabra de Dios, que es como la primera parte de la Eucaristía. Y la otra parte es el plato de la Eucaristía, ¿verdad? Toda la parte de la liturgia eucarística, y son como dos elementos centrales de esta fiesta, ¿verdad? Y que sin duda alguna también los textos del domingo nos vienen acompañando, ¿verdad? Los textos del domingo nos vienen en ese Evangelio de San Juan, pues que hemos venido leyendo, también habla mucho acerca de la referencia acerca de la Eucaristía. Invitarlos a ustedes también para que nos acompañen con sus comentarios acerca de la Eucaristía, con sus comentarios acerca o preguntas acerca de la Eucaristía, el 8830-1549, y podamos juntos reflexionar. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la institución de la Eucaristía. Es Jesús mismo, porque eso es muy importante, es Jesús mismo quien instituye la Eucaristía. Es Jesús mismo quien quiere llevar adelante, quien hace, quien ejecuta, quien inicia, quien produce la Eucaristía. Y voy a leer el texto acá, citando diferentes evangelios. Dice: llegó el día de los ácimos, en que se había de inmolar el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no comeré hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, de la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Entonces vemos cómo Jesús va a celebrar, Jesús celebra una fiesta, Jesús es judío, celebra una fiesta que es la última, la Pascua judía. En esa Pascua judía Jesús instituye la Eucaristía. Jesús en ese momento con sus apóstoles, ¿verdad?, alrededor, con sus apóstoles, él instituye. Esto es muy importante de aclarar, lo que, porque no es, digamos, todos los sacramentos son instituidos por Cristo. Eso es un elemento importantísimo dentro de la teología. Y Jesús es quien instituye, no es la Iglesia que inventa la Eucaristía, no es la Iglesia la que va a dar criterios, sino que es, y qué es lo que hace la Iglesia. La Iglesia lo que hace simplemente es continuar celebrando aquello que es, que Jesús instituyó. La Iglesia continúa, la Iglesia perpetúa, la Iglesia sigue adelante, lleva adelante toda esta, y así lo ha hecho desde la última cena de Jesús hasta el día de hoy. Jesús se perpetúa esta celebración de la Eucaristía, ¿verdad? Y ¿a través de quién? A través, si en su momento lo hizo Jesús, lo hicieron los apóstoles, y posteriormente, y lo fue haciendo después los obispos y toda la Iglesia primitiva, de ahí en adelante hasta el día de hoy, que los sacerdotes, obispos, sacerdotes, llevan adelante el sacrificio de la Eucaristía. Bueno, todos participamos, también los diáconos y los fieles laicos, todos participamos de la Eucaristía. Entonces, una institución es elemento, si quiero dejarlo como claro, es instituida por Cristo. O sea, es instituida por Cristo, y además Cristo va a ver que nos invita, pide que hagamos esto en conmemoración de Él. O sea, por eso la Iglesia, por ese mandato de Jesús, la Iglesia continúa
en esta conmemoración de la muerte y resurrección de Jesús. La iglesia continúa aquel mandato de Jesús, no porque sea en sí un mandato, una ley fría, no porque sea en sí que Jesús lo dijo y hay que hacerlo, y no, sino porque esta conmemoración se convierte para toda la iglesia definitivamente en la comida central, en aquel alimento fundamental sin el cual la iglesia no tiene la fuerza. Es como un cuerpo, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Seres humanos que ocupamos de la comida para llevar adelante todas las funciones vitales de nuestra vida cotidiana. Igual la iglesia necesita de ese alimento que es la Eucaristía para llevar adelante para llevar adelante su vida de iglesia, ¿verdad? Porque todo emana de Cristo, todo viene de Cristo. Entonces es por medio de la Eucaristía, es por medio de este alimento de gracia, de fuerza, de santidad, de amor, es esto lo que, este acceso que tienen todos los fieles, es este acceso que tienen a la Eucaristía lo que hace que produza que dé frutos, ¿verdad? Y así repito, como una comida, cuando degustamos una comida, ya todo un proceso, ¿verdad? Produce eso en nosotros fuerza y energía, pues también la Eucaristía produce una fuerza muy especial que se llama la gracia de Dios en toda esta comunidad. Por eso es la comida de todo el católico. Esto es muy bonito, ¿verdad? Es la única comida ¿cuál es la comida más común? La comida que tenemos en común los católicos. Bueno, la Eucaristía. Se ha puesto a pensar que si hay algo de lo cual comemos todos los católicos, o por lo menos en su mayoría, con los que pueden acceder al sacramento de la comunión, es efectivamente el sacramento de la Eucaristía. Por eso se llama también, desde ahí podemos mirar lo del sacramento de la comunión, ¿verdad? Porque nos hace uno, la carne y sangre de Cristo nos hace uno, nos lleva a ser uno. Pero bien, es importante entonces el aspecto que es instituida por Jesucristo, como todos los demás sacramentos, ¿verdad? Como todos los demás sacramentos que han sido instituidos por Cristo, y Jesús ha pedido: esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, hagan esto en conmemoración mía, hagan esto en conmemoración mía, ¿verdad? Ese es el mandato de Jesús, y ese mandato, repito, lleva implícita efectivamente toda una no solo una lógica, sino una gracia, porque la carne de Jesús, la sangre de Jesús se va a convertir en el alimento especial, ¿verdad? Y tal como lo mirábamos en el Evangelio, si Jesús le decía, así como el Padre, vuestros padres le dieron maná en el desierto, ahora Jesús se presenta como el único y verdadero pan. Nada más que este pan, que es el pan eucarístico, tiene características completamente diferentes aquel maná que el pueblo de Israel comió cuando iba por el desierto. Aquí el pan tiene características de salvación definitiva, ¿verdad? Tiene características que es un pan que da la vida eterna, que es un pan que llena de ilusión, de esperanza, que es un pan que da a la iglesia todas las gracias y todas las fuerzas para seguir adelante en esta tarea. Muy bien, vamos a ir a unos cortes comerciales y ya volvemos para seguir este tema de la Eucaristía que está tan interesante. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752.
2239-0403. En la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Muy bien, seguimos en este programa Juventud y Familia, hoy hablando sobre la Eucaristía, sobre este tema tan importante y que es central para la vida de la Iglesia, que es central para la Iglesia. Si tenemos alguna ya intervención. Sí, nos dice una joven: gracias Padre por enseñarme a que cuando usted levanta la hostia hay que contemplarla, ya que antes de esto yo cerraba los ojos y hacía una oración de agradecimiento, pero no contemplaba la maravilla de ese momento. Ok, muy bien. ¿Dice el nombre o no? Se llama María. Ok, María. Muy bien. Y que, bueno, que dicha que lo menciona para aclararlo. Cuando el sacerdote en la Eucaristía efectivamente levanta la hostia, el cuerpo de Jesús, y también posteriormente a eso levanta el cáliz, son momentos efectivamente para contemplar. ¿Qué ha pasado, Fernando? De que antes la misa era en latín, entonces cuando el sacerdote hacía eso la gente no sabía qué decir y qué hacer, o sea, ¿qué hago yo? ¿Qué digo yo? Entonces sucedió lo que pasó con aquel, no sé si usted logró ver, un montón de santos en las iglesias antes del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Un montón de santos. Entonces, toda la gente lo que hacía era como rezar y rezar y rezar a los santos. No había una catequesis clara acerca de lo que era la Eucaristía. Pues dentro de la Eucaristía, entonces en esos momentos, y cuando se levantaba la hostia, cuando se levantaba el cáliz, pues igual la gente, en latín, ¿qué va a entender? Nadie va a entender nada. Entonces lo que se fueron proliferando, incluso de espaldas, ¿sí? Exactamente, pero aún inclusive el sacerdote de espaldas, él levantaba este gesto de levantar a Jesús, estaba presente inclusive cuando la misa se celebraba, cuando se celebra en latín y celebraba de espalda, efectivamente el sacerdote aún así levantaba. Entonces, ¿cuál es la invitación a esto? La invitación es que cuando el sacerdote levante la hostia, a Jesús Eucaristía, y levante la sangre, pues hay que aprender a contemplar, es el momento. Y mucha gente lo que hace es, pues, no es que sea pecado, ¿verdad? No es que esté mal, pero qué bonito es como aprender a percibir esa parte de la Eucaristía como aquel momento de contemplación, donde se encuentra. Más bien yo le digo, es donde yo digo más bien, traten como de cerrar la boca y abrir los ojos, ¿verdad? Como de déjense que contemplen. Bueno, ahora que María tocaba ese aspecto, es lograr efectivamente dejar que ese Jesús Eucaristía irradie. Imagínense la energía que puede irradiar de ahí, por Dios. Imagínense la fuerza, la luz, la gracia que puede irradiar eso. O sea, eso es para contemplarlo. Entonces no es para cerrar los ojos. Cuando uno le dice, un milagro está saliendo, pasando en el cielo, salgan, toda la gente sale y lo primero que va a hacer es abrir los ojos y ver para el cielo. Nadie sale de la casa para ver un milagro en el cielo y cierra los ojos y se pone a rezar.
¿verdad? O los apóstoles mismos, cuando Jesús estaba instituyendo la Eucaristía y les decía, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, ellos no se ponían como a rezar ahí ni nada, sino que contemplaban aquel misterio. Entonces es importantísimo que aprendamos en la Eucaristía a contemplar. Es el momento donde va a haber más silencio, es un momento de mucho silencio, ¿verdad? De paso está que así en el misal romano está establecido, y no dice, y en el misal está establecido qué es lo que tiene que decir el sacerdote, cuándo la gente responde y cuándo no. Y pues claro, está ahí mismo, no dice oraciones, no hay que decirle las oraciones que hay que decirlas en la misa, ya la gente se las sabe, ¿verdad? Que son los saludos, cómo responder y todo esto, ¿verdad? Ya eso está ahí. Entonces es un momento para ahora que María lo toca, pues sí, es un momento para contemplar. Y eso, pues eso, inclusive a mí la gente me ha dicho que me quede un poquito más con la hostia. La gente, algunos ya me han dicho, padre, quédese un poquito más con la hostia para yo lograr poder contemplar. Quédese más, ya hay gente que lo está pidiendo, que en la Eucaristía me quede. A veces el sacerdote lo hace un poco rápido, ¿verdad? Y entonces, y ya lo enseña, ya baja, ¿verdad? Alguna gente ya que pues efectivamente, para contemplar más ese momento, para eso está efectivamente la hora santa. Okay, entonces dice, bueno, vamos a contemplar a Jesús. Ese momento era tan grande que de ahí parte ese momento de contemplación, ¿verdad? La hora santa, exactamente. La hora es una hora santa donde Jesús siempre está expuesto, donde Jesús siempre está ahí, ¿verdad? Y para contemplarlo, y si es un momento más propicio para hablar de la palabra de Dios, para cantar, para orar, ahí con la presencia de Jesús. Pero muy bien que lo mencionaran, que hay criterios diferentes, que hay sacerdotes que lo invitan a rezar, que hay sacerdotes que, pues de todo, sí, claro, ¿verdad? Y pues todos los sacerdotes somos diferentes, ¿verdad? Hay algunos con criterios diferentes, pero la norma litúrgica, pero la rúbrica nos invita más bien a vivir esta dimensión de la contemplación. Entonces la Eucaristía, que es instituida por Jesús, indicaba antes que desde el comienzo, cito el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1342, desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. Dice, acudían asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y las oraciones. Vea lo que existían, ¿verdad? A la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, así se le llama la Eucaristía al inicio, ¿verdad? Y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Y era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque el domingo era el día de la resurrección. ¿Por qué la Iglesia celebra de manera especial, de manera central, la Eucaristía el domingo? ¿Por qué? Porque el domingo se dio ¿dónde vamos a poner una fiesta? ¿Dónde vamos a hacer un fiestón? Bueno, cuando hay algo que celebrar, algo bien grande. Entonces, cuando hay que celebrar algo bien grande, ese día vamos a celebrar eso muy grande. ¿Ok? Entonces dice la Iglesia, bueno, ¿cuándo de qué vamos a celebrar la Eucaristía? Bueno, la Eucaristía se celebra todos los días, ciertamente, pero de manera especial se ubica el domingo, porque el domingo se dio el acontecimiento de la resurrección de Jesús. Este acontecimiento de la resurrección de Jesús, efectivamente, marca el día por excelencia de la Iglesia. Ese día, ¿verdad?, el primer día de la semana, es decir, el domingo, es que ellos ya, lo dice el Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, desde entonces a nuestros días se ha celebrado el primer día de la semana que se celebraba la Eucaristía. Es central, por eso es que los domingos, por razones pastorales, después ya se permitió que el sábado, después de las 4 de la tarde, se pueda realizar la Eucaristía, ¿verdad? Por razones de muchas veces de trabajo de las personas o otras razones, entonces, o el acceso mismo a la Eucaristía para varias comunidades, entonces se vive de esa manera. Pero ha sido una práctica que ha estado profundamente desde los inicios
de la iglesia, ¿verdad? Desde el inicio mismo, de la iglesia, de esa que instituida por Cristo también, y ha sido la práctica de la celebración de Jesús, ¿verdad? Efectivamente, hacer esto en conmemoración mía, esa frase, ya un poquito habíamos mencionado y hablado de esto, de que Jesús invita, hace un mandato a la iglesia, no tanto como tienen que hacerlo, porque es obligado, ¿no?, sino es una invitación a que podamos hacer aquello que Jesús hizo. Por eso el sacerdote actualiza las veces, hace las veces de Cristo, actualiza a Jesús en el altar, se actualiza aquel sacrificio de la muerte y resurrección de Jesús en el altar, ¿verdad? Se hace presente en las especies del vino y del pan, el cuerpo y la sangre de Jesús. Ya lo indicábamos ayer en las diferentes Eucaristías, como el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de las manos del sacerdote, es quien hace presente a Jesús en el altar, ¿verdad? Es quien el Espíritu Santo, a través de las manos del sacerdote, hace que se transformen aquella hostia o aquel vino, se transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y nos da ese regalo. Eso es un fenómeno maravilloso, lo indicaba ayer en la Eucaristía, porque solo se da en la Eucaristía, ¿verdad? Solo se da en la Eucaristía. ¿En qué momento podemos acceder a comer del pan de Dios, aquel pan que es Jesús, ¿verdad? Por eso es la comida más sagrada que tiene la iglesia, porque estamos accediendo a comer cada hostia que usted comulga. En esa hostia se contiene el cuerpo y la sangre de Jesús, es el cuerpo de Jesús. Eso se lleva adelante cuando se celebra la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es central, ningún otro momento, no hay ningún otro medio para hacer presente a Jesús. No hay ningún otro acceso al cuerpo y la sangre de Jesús, no tenemos otra comida, no hay otro espacio, no hay otro, sino que la carne y la sangre de Jesús. Es a través de la Eucaristía donde Jesús, Él se da en su cuerpo y en su sangre. Por eso se convierte en la cena por excelencia, por eso es la comida común de todos los católicos, ¿verdad? El domingo es cuando los católicos pueden comer de esa comida que genera la unidad, ¿verdad? Como en la casa, cuando todos, solo hay una comida y todos comemos de lo mismo, ¿verdad? Efectivamente, solo hay una comida, ¿verdad? Solo hay un banquete, solo hay una comida y sobre esa comemos. Y cuando comemos, todos, esto que genera en la iglesia, pues efectivamente genera la unidad. Porque es el sacramento de la unidad y es efectivamente importantísimo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nos alimentamos, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. Sí, dos en realidad. Dice Laura, ¿por qué no nos dan a tomar vino cuando recibimos la comunión? Ok, primero, para Laura, aclararle, bueno, cuando recibe la en la hostia, en la hostia que usted recibe, Laura, en la hostia está el vino, bueno, ya no es vino, es sangre de Cristo. Está la sangre y está la carne, están las dos, ¿ok? Y ahora viendo los videos, que estamos viendo en los videos de los milagros eucarísticos, los videos, si usted lee, Laura, hay mucha información sobre eso en la misma internet. Hay mucha literatura, búsquelo. En las hostias, donde se ha dado el milagro eucarístico, justamente desde las hostias, donde ha salido la sangre de Jesús, ¿verdad? Justamente desde esta hostia, donde ha salido efectivamente las muestras de la sangre de Jesús. Esto que hace, nos lleva a pensar de que, ¿qué podríamos pensar? Porque está muy interesante, es bueno que pregunte eso, porque la gente puede pensar, bueno, yo comulgo siempre el cuerpo, pero no comulgo de la sangre de Cristo. No, para nada.
no se puede dar ninguna sin la otra, digamos. En ambas está la totalidad. En la hostia está la sangre y el cuerpo de Jesús. Entonces, para aclararle a Laura, que cuando ella comulga, comulga de las dos. Okay. Que el sacerdote sí tiene acceso a que en el cáliz esté la sangre, vamos por este lado también. El hecho de que el sacerdote tenga el cáliz con la sangre y que tenga las hostias acá no implica que en una no estén las dos. En las dos están específicamente, o sea, siempre están. Tanto así que el sacerdote sin el vino no puede consagrar. Si no tiene el vino, el sacerdote puede tener un montón de hostias, pero si no tiene vino no puede hacer la consagración, o al revés. Si tiene solo el vino y no tiene ninguna hostia, no puede consagrar, no puede, porque siempre el cuerpo va unido. No existe un cuerpo sin la sangre, sino que los dos siempre van unidos, ¿verdad? Entonces esa es la importancia. Pero en cada una de las especies se encuentra la totalidad de esto. Ok, la otra pregunta, Fernando, otro comentario. Bueno, preguntan sobre los elementos de la Eucaristía. ¿Qué elementos? ¿Qué compone la Eucaristía? Bueno, es que la Eucaristía es tan grande que tiene varios elementos, ¿verdad? Entonces, desde los elementos centrales de la Eucaristía es el vino fermentado, okay. y el pan, el pan ácimo, ¿verdad? Que es esta hostia que es hecha, ¿verdad? Pero de la hostia al vino, eso es lo central, porque teniendo eso y las palabras, después alrededor de eso van un montón de elementos, porque va todos los elementos litúrgicos, ¿verdad?, que el sacerdote utiliza, desde todos los elementos de las vestiduras, exactamente, todas las vestimentas, todo el altar con todo lo que tiene que ver, toda la liturgia de la palabra. Después están las divisiones de cada una. No sé si a qué elementos querrá ella, tal vez invitarlo a que vuelva a escribir otro mensaje para ver de qué otros o qué elementos específicamente están refiriendo. Y también sobre el milagro del video que mencionó el padre, vamos a colocarlo en Belén Digital para que la gente lo pueda ver. Okay. Muy bien, ese es un bonito video muy interesante acerca de la que ya se ha probado científicamente de que efectivamente la sangre de Jesús en los diferentes milagros eucarísticos es la misma, ¿verdad? Es la misma, ya se sabe el tipo de sangre de Jesús. Entonces, he hecho estudios de ADN y de todo eso, entonces eso está inclusive más que patentizado, ¿verdad? Bien, vamos a ir a unos cortes comerciales. Ya venimos, ya volvemos. No se vaya de ahí esa computadora, sino que es ahí para que juntos podamos seguir aprendiendo acerca de la Eucaristía. Mujeres, niños y niñas, atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apart Hotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.aparthoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951.
Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Muy bien, seguimos aquí en su programa Juventud y Familia, hoy tocando este tema de la Eucaristía y bueno, mientras estábamos en comerciales nos entró una llamadita de Gonzalo Hernández, de Belén al Día, le damos un saludo al amigo Hernández. Nos pregunta básicamente cómo explicarle a los niños este tema de la Eucaristía y del vino y de las hostias. ¿Cómo se maneja? Creo que, hay cosas que los niños van a ir aprendiendo y que de repente tienen que ir asimilándolo lentamente, ¿verdad? Cuando uno hace una explicación de estas a gente adulta, pues espera una asimilación del contenido, el entendimiento un poco más rápido. Con los niños, sí, tal vez hay que ser como muchísimo más, más simbólico, por decirlo de alguna manera. Y tratar de explicar, pero muy bien, ¿cómo podemos hacerlo? Efectivamente, podemos agarrar vino, y podemos agarrar las mismas, el pan ácimo o las hostias, ¿verdad? Creo que es importante que los niños sí, que se acercan, especialmente de 9 años, que ya se acercan a la primera comunión, tengan ese contacto, este contacto con esas hostias que ellos van a comer y que es el cuerpo de Cristo, que tengan en sus manos, ¿verdad?, este vino, y es que tengan este contacto y que ellos explicarles de una manera muy bonita cómo el Espíritu Santo va a agarrar, bueno, y le dice a los niños, bueno, ¿de dónde agarramos esto? Bueno, esto es producto del trabajo del hombre. El vino es el producto, ¿de dónde sale el vino? Bueno, de las uvas, de los viñedos, de todo esto, el pan, de todo el asunto, ¿verdad? Toda la historia, se le explica un poco la historia de esos dos elementos, la historia de este pan, ¿verdad? Cómo se hace las hostias, tal vez un poquito la historia cómo se hace la hostia, la historia muy breve, cómo se hace el vino, y ahí están. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo extraordinario que se le puede decir al niño? Vea, lo lindo es, lo extraordinario es, lo hermoso de la Eucaristía es que esto que es producto de nosotros, que es el vino, y esto que es producto de nosotros, que son las hostias, que es lo que ya les he explicado, eso en la Eucaristía, ¿verdad? Va a venir el Espíritu Santo y va a transformar esto que es el vino, lo transforma en la sangre, y eso que es el pan lo transforma en la carne de Jesús y en la sangre de Jesús. Ambas, ¿verdad? Pero ¿cómo, niña? ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando el sacerdote extiende las manos, ¿verdad? Cuando el sacerdote extiende las manos, invoca el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene sobre esas especies y las transforma en cuerpo y sangre de Cristo. Niña, pero es que no vemos nada. Bueno, ahí como ir respondiendo todas las preguntas. No vemos nada. No, es que mi amor, no se mira nada. O sea, debajo de las manos, en el sacerdote, donde está fluyendo la acción del Espíritu, no se mira, porque es invisible, no se mira. Nosotros nada más creemos por fe de que se da ese acontecimiento en el cuerpo. Entonces se va transformando, ¿verdad? Y solo las manos del sacerdote o del obispo puede realizarse eso, no cualquier otra persona, ¿verdad? Porque las manos del sacerdote han sido consagradas para eso. Las manos han sido, recuerde que las manos del sacerdote han sido ungidas, específicamente escogidas para la realización de ese acto. Y yo creo
que también se puede hacer la catequista de manera simbólica, puede estirar sus manos, de tal manera que el niño pueda inclusive hacerlo, ¿verdad? Hasta muy vocacional, inclusive, que el niño pueda con su manita, dirá, mira, bueno, cuando vea el sacerdote, entonces tiende las manos así, dice estas palabritas, ¿verdad? Y va, sobre eso va a venir la presencia del Espíritu, ¿verdad? Yo creo que de una manera, de esa manera muy simbólica, el niño podrá, inclusive le va a prestar, eso va a provocar que el niño en la Eucaristía despierte más atención cuando el sacerdote haga aquel movimiento de la píclesis, ¿verdad? Que es el poder extender las manos sobre eso. De una manera así, pero sí sería bonito más que de la teoría podamos un día con los niños, alrededor de ellos, hacer la mesa, el altar, y poner el vino, un poquito la historia del vino, un poquito, ¿verdad? Y yo creo que eso es una manera muy, muy práctica que se podría llevar adelante eso, que tenga acceso y que puedan tocar esos elementos. ¿Verdad? Muy bien. Y como el Padre ha explicado en el pasado, pues el Espíritu Santo está en todo lado. Uh-huh. Pues cuando Él lo invoca, inmediatamente está en el altar. Ajá. Exactamente, la invocación del Espíritu se une a las manos del sacerdote y es de ahí donde sale eso. Tal vez eso pueda, ese ejemplo, ayudarles a lo que sí es importante, es que sea como manera muy simbólica para que el niño tenga. Porque, digamos, si es difícil, hay cosas que uno como adulto dice, es difícil irlas captando, el misterio eucarístico es difícil, pues cuanto más para un niño, ¿verdad? Tal vez con los símbolos esto pueda él. Y también, Padre, bueno, abusando un poco, podríamos hacer un programa invitando a un grupo de niños. Uh-huh. Y poder hacer esa explicación. Padre. Bueno, muy buena la idea, poder invitar a un grupo de niños para ir explicándole a ellos. Catequistas. Sí, grupo de niños, para que también ellos aquí hagan las preguntas y podamos. Pues vamos a tomar en cuenta el asunto. Uh-huh, excelente. Volviendo al tema de la Eucaristía, y sí, efectivamente una señora que nos escribía ahora, ¿verdad? Que se hace difícil el tema. Sí, ella nos escribe, básicamente dice que, bueno, este es un tema difícil, ¿verdad? De tratar por lo importante. Ajá. Y trascendente. Sí, bueno, exactamente. Y el misterio eucarístico, pues, efectivamente hablar o tratar de explicar eso, pues, es muy difícil. Es como tratar de explicar el amor, tratar de explicar Yo sí le quiero hacer una pregunta. Ajá. Padre, porque usted en la misa de ayer mencionó que siente una fuerza. Uh-huh. o en el momento de la Eucaristía siente una sensación que siente el Padre. Bueno, es cuando ese momento, cuando uno extiende las manos y se da, pues caramba, para el sacerdote, por ejemplo, en la primer misa que uno celebra como sacerdote, las manos le tiemblan, ¿verdad? Porque es un acontecimiento muy grande que se está dando ahí a través de las manos, ¿verdad? Yo decía que algunas veces yo siento como las manos como calientes, se me calientan, ¿verdad? Físicamente, sí. Sí, físicamente, sí. ¿Verdad? En otro momento, porque es muy grande, entonces es muy grande saber que ahí está el vino y están las hostias, y que el Espíritu Santo pasa por, digamos, usa tus manos para que se dé la transformación. Entonces eso es muy como muy fuerte, ¿verdad? Para el sacerdote eso es central, ¿verdad? Para el sacerdote eso es central. La Eucaristía, el celebrar la Eucaristía es efectivamente algo irrenunciable para el sacerdote, está hecho, ¿verdad? Para esta vida, para celebrar, para hacer esta conmemoración, para hacer las veces de Cristo, ¿verdad? Para actualizar ese sacrificio de Cristo. Sí, teníamos otra pregunta, Fernando, ¿no? Sí, no, más bien hay un ofrecimiento de un par de niños que quieren participar en el programa, pues vamos a estarles informando en su momento. Muy bien, exactamente. Creo que ya hay para el Doen 8 hay programas ya establecidos, para Doen 15 también, sí. Pero pues, el que sigue también puede ser. Ahí podemos coordinar un programa. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, sí, sería bonito traer aquí para escuchar también la duda de los niños. Especialmente sería muy bonito los niños que se preparan a hacer el sacramento de la primera comunión, ¿verdad? De la primera comunión. Sí, sería muy interesante con ellos, específicamente con ellos, porque se están preparando para ello. Muy bien. La Eucaristía se convierte entonces para nosotros no solo el memorial, como hemos venido hablando, del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, ¿verdad? Sino también que
atiende, estoy citando el 1358 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la Eucaristía se convierte también en una acción de gracias, en una acción de gracias y de una acción de alabanza al Padre. La celebración por parte de la Iglesia de la Eucaristía también es un momento para agradecerle a Dios, todas las cosas, agradecerle a Dios por toda la creación, ¿verdad? Empezando de lo más alto, ¿verdad? Toda la creación, inclusive lo voy a leer textualmente. Dice: la Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en la acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación de la humanidad. Qué bonito, vean ahí cómo lo dice. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza. O sea, por el mismo Cristo, la Iglesia ofrece este sacrificio de alabanza, lo dice muy bien, en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, ¿verdad? Por todas las grandezas, por todas las maravillas, por todas las cosas buenas que Cristo ha hecho. Esa Eucaristía se convierte en un acto de alabanza al Padre. Esa Eucaristía se convierte en un acto de agradecimiento al Padre. Por Jesús mismo. O sea, por Jesús mismo y por todas las cosas que por Jesús se nos ha dado a nosotros. Entonces, un sacramento de la Eucaristía se convierte para la Iglesia que celebra ese acontecimiento eucarístico, para la Iglesia que se reúne con fe a celebrar eso, se convierte efectivamente en un acto también de alabanza. O sea, la Iglesia le dice: por medio de este sacrificio te damos gracias, Jesús. Por medio de este sacrificio te bendecimos por toda la creación. Cito textualmente de nuevo, por la acción de gracias, por la obra de creación, por toda la creación, por todo el mundo entero. Entonces es una acción de gracias. Ve qué bonito, es como... Y nosotros somos la Iglesia, nosotros somos los que celebramos esto, este sacramento, y es también una acción de gracias por todas las cosas, por las cosas más pequeñitas, desde el detalle más pequeño que podamos percibir hasta por el detalle más grande. O sea, entonces la Eucaristía se convierte efectivamente en una acción de gracias al Padre, en una acción de alabanza aquel que nos ha dado. Y que lo más grande que nos ha dado el Padre efectivamente es aquello que nosotros le estamos ofreciendo en la Eucaristía, que es Jesús mismo. O sea, Jesús mismo es Él, ¿verdad?, lo más grande, y a la cual por medio de Él le damos gracias al Padre por darnos aquello que es lo más grande, que es la misma Eucaristía. Es un agradecimiento, ¿verdad? Es una forma de agradecer, una forma de agradecimiento. Entonces es una acción, ¿verdad? Una acción de gracias que hace la Eucaristía, una acción de gracias que se hace efectivamente, efectivamente para agradecer. Dice, bueno, aquí hay una pregunta por el Face, dice: hola, luego de que comulgan, me parece que algunas personas están más pendientes de cuando el Padre guarda las hostias consagradas para ponerse en pie. ¿Eso es correcto? Saludos. Bueno, una vez que ha ido a la persona a comulgar, o se fue a comulgar, lo común es como, siempre siguiendo el ejemplo de Fernando al inicio de la fiesta, ¿ok? En la fiesta estamos todos comemos de aquel banquete que están dando en la fiesta, qué rico, aquella comida, y todos nos comportamos de manera, bueno, todos estamos hablando, todos seguimos hablando. En Eucaristía comulgamos, nos vamos y nos sentamos en la banca, ¿verdad? No hay que levantar, digamos, no es necesario, ni lo sugiere así el misal romano, no lo estoy diciendo yo, lo puede consultar, ni lo indica el misal romano, no es necesario ponerse en pie mientras los ministros van a reservar el Santísimo. Eso es necesario.
uno sabe, tal vez por, hay sacerdotes que son muy piadosos en eso, hay sacerdotes que son como, tienen alguna devoción especial, entonces a veces ha inculcado en eso a la gente, pero por lo menos no lo manda el misal romano, ¿verdad? No lo manda, sino que simplemente los ministros van, hacen la reserva del Santísimo, hacen una, se arrodillan, lo que se llama la genuflexión, se arrodillan y se retiran, ¿verdad? El sacerdote permanece ahí, si ha terminado ya de la purificación y está sentado, permanece sentado, ¿verdad? Y ya, ¿por qué? Porque cuando usted comulga, ya usted es como el, vamos a ver, ya usted es como el nuevo sagrario, digamos, por decirlo de alguna manera. Si los ministros han ido a reservar al sagrario, ya usted, en usted está la presencia de Dios, ¿verdad? Usted es ya como el nuevo sagrario, ¿verdad? Donde está, porque hay presencia suya, su cuerpo y su sangre han sido, ya han entrado en contacto con el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sé yo? Sentido común, ¿cuál es el sentido? Están cantando, cantemos, ¿verdad? La asamblea está cantando, cantamos, la asamblea está en silencio, entonces estamos en silencio, y no hacer ninguna otra cosa normal, o sea, seguir haciendo lo normal, ¿verdad? Entonces, no hace falta ponerse en pie, le decimos a Osidocido Ois. Ok, tenemos otra pregunta. Ajá. Dice, Pablo pregunta, ¿por qué el sacerdote levanta la hostia y por qué la quiebra? Ok, vean qué interesante la pregunta, Pablo. Al inicio decíamos que en la iglesia primitiva se hablaba de la fracción del pan, específicamente que ese pan se fracciona. Cuando usted viene, Fernando, y tiene un poco de... tiene una galleta, yo le pido, solo tiene una, ¿qué tiene que hacer usted? Partirla, fraccionarla, porque es el pan para todos los demás. Por eso es la fracción del pan, que se hace la fracción, porque es el pan para toda la iglesia, se fracciona. Pues el sacerdote lo fracciona. Obviamente no se va a hacer una hostia grandísima para fraccionar todo, porque no dura toda la vida ahí, ¿verdad? Pero si es esta fracción del pan... Que es el pan que se parte en el altar, para que sepan que se parte y se reparte, ¿verdad? El pan que se parte y se reparte en el altar, porque es Cristo que se da a toda la iglesia. Es solo un Cristo que se da, ¿verdad? Que se inmola, que se entrega para toda la iglesia. Es Cristo que se da para toda la iglesia. Entonces, por eso, inclusive vea ustedes, porque lo decía ahora, que interesante la pregunta de Pablo, ¿cómo miraban los apóstoles en la iglesia primitiva la Eucaristía? Le citaba al inicio, antes cuando dice, acudían, puede buscarlo ahí Pablo si quieren, Hechos 2:42-46, acudían asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones, ¿verdad? Se fraccionaba el pan para que se pudiera llevar a los enfermos, ¿verdad? Se fraccionaba el pan, ¿verdad? Para que se pudiera dar, para que todos se pudieran repartir. Por eso es la fracción del pan, por eso el sacerdote es la fracción del pan. Es Cristo quien se da, ¿verdad? ¿Quién es Cristo que sea? Y una vez que está fraccionado, más aún para que quede Pablo más claro, el sacerdote levanta, lo fracciona delante de todos, ¿verdad? Baja, empieza el canto del Cordero y va a mostrar, y va a decir, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichos nosotros, invitados a la cena del Señor. Nosotros, dichosos de nosotros, invitados a esta cena, a este banquete que ha sido. Entonces se va y se va inmediatamente. ¿Qué ocurre? Inmediatamente lo que el sacerdote y los ministros extraordinarios de la comunión van a ir a repartir a todos los demás. Muy bien. Además, padre, preguntan que han visto que en alguna ocasión, sobre todo cuando son misas. En cierta época, ajá, la gente asiste masivamente y no alcanzan las hostias. Uh-huh. Se llega hasta el extremo de las últimas, uh-huh, quebrarlas en pedacitos. Sí. Eso también es enorme. Sí, algunas veces, por la cantidad de gente o por un descuido del sacristán, porque se calculó mal, sí, entonces se fraccionan. Pero el tamaño de la hostia no tiene que ver absolutamente nada con, ¿verdad?, lo cuantitativo,
lo cuantitativo no tiene que ver absolutamente nada con lo cualitativo, ¿verdad? O sea, la cantidad, el tamaño de la hostia no tiene que ver, ya no ser, ya se son demasiado que usted no sabe distinguir, una cosa es diferente, pero a veces se da un pedacito por eso, para que ojalá todos puedan comulgar, ¿verdad? En caso faltando eso, bien pueden comulgar, en caso que salga, pueden comulgar, si quedó sangre en el cáliz, podrían eventualmente comulgar de sangre. Okay. Bueno, muy bien, los esperamos de hoy en 8, Fernando. Sí, de hoy en 8. De hoy en 8 los esperamos, y vamos a seguir más hablando del tema. Van a venir muchísimas cosas más cuando venga, más sobre todo toda la información del Congreso Eucarístico. Van a venir documentales, van a venir mucha información que es importante que todos la manejemos. No hay cosa más bonita que usted pueda ir a la misa conociendo más acerca de aquello que usted está celebrando. Okay. Y no hay cosa más triste que estar en una misa donde usted no sepa nada. De repente a veces, voy a decir muy feo la palabrilla, pero bueno, voy a decirla, es muy feo ser ignorante, ¿verdad? Entonces es muy feo ir a celebrar algo del cual yo soy ignorante. ¿Y por qué eso? No sé, ¿por qué eso? Bueno, no es que tenemos, obviamente todos tenemos que aprender, pero lo importante es que usted vaya poco a poco saliendo de esa ignorancia, preguntando, con esas preguntas que ustedes, si bien le hayan quedado claras y demás, y investigación de la Eucaristía hay por todos lados. Y la mejor puede conseguirla aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Aquí está toda la información, y hay mucha información acerca de la Eucaristía, entonces, para que, y también para que vaya haciendo las preguntas. En la oficina estamos los sacerdotes para que hagan las preguntas. Y también es importante una invitación a todos los hermanos que tal vez nos escuchen ahora o en la grabación. Uh-huh. Es importante acercarse a los sacerdotes, hacer acto de fe, uh-huh, participar de la Eucaristía, porque es el punto culminante de la celebración. Y un día también vamos a hacer un programa acerca de las parejas que por diferentes situaciones no pueden comulgar. Vamos a hacer también un programa sobre eso. Es que van a venir muchos programas, van a venir mucho. Ahora que va a despertar toda esa reflexión, bueno, hay mucha reflexión de la Eucaristía, pero vamos a ir reflexionando más aspectos acerca de la Eucaristía, que esto nos, para que sin duda alguna podamos ir conociendo más de la Eucaristía. ¿Para qué? Para que a la hora de celebrar usted la Eucaristía, usted tenga más conocimiento, usted esté más claro, usted pueda decir, mira, este signo se llama tanto, se llama tal, mira, esto que es este signo que hace el sacerdote es así, ahora vas esta plegaria eucarística, ¿verdad? Por lo menos tal vez no llegar a profundidad, a conocer a profundidad todo, ¿verdad? Pero así por lo menos para que esté muy muy ubicado con respecto a las diferentes partes de la Eucaristía y la vivencia, ¿verdad? Que pueda unirse a cada uno de los acontecimientos de la Eucaristía. Por ahora está el material, ¿verdad? Danos siempre este pan, que es lo del mes de la familia, del año eucarístico, ¿verdad? De agosto a septiembre, que se está realizando en la diócesis de Alajuela. El material esto vale 500 colones, simplemente es lo que se cobra, es para el pago del folletito del material que se puede adquirir. Y ojalá en familia, una vez por noche, una vez a la semana, en la noche, aquí vienen diferentes encuentros que pueden hacer, vienen muy bonito porque viene explicado, ¿verdad? Vienen 9 encuentros que pueden hacer en 9 semanas. O sea, 9 semanas la familia se reúne, hace los encuentros, meditan acerca de aquello, e inclusive eso va a permitir que tal vez salgan dudas, perfecto, porque entonces se van a anotar, y la idea es eso, si salen dudas que se puedan evacuar, ¿verdad? Y puedan vivir. En la parroquia está la... Claro, en la parroquia está el folletito a la venta, y ahí lo pueden adquirir, ¿verdad? En la oficina parroquial y en las, además, en cada una de las diaconías. Ok, ¿verdad? Perfecto. Agradeciéndole entonces a todos y a todas por su compañía, seguimos adelante, y gracias a ustedes por ver este programa. Lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho amor, y tratamos como de variar los temas ser como variados, ¿verdad? Para que podamos
todos, a algunos les gusta más un tema, a algunos les gusta otro más otro tema, y otros otro tema, pero la idea es hacerlo variado para tener... Y bueno, la pregunta que entró, padre, ajá, es justamente que dónde se consigue el libro y que cuánto vale. Entonces, 500 colones en la oficina parroquial o en la sacristía de la Ribera, en la sacristía de la Asunción, en la sacristía con los sacristanos también, los sacristanes, también tienen ese folletito, entonces ahí lo pueden adquirir. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que permanezca hoy y esté siempre con ustedes. Gracias, feliz noche y los esperamos de hoy en 8 con un programa muy especial. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche.